Ya son 5 los triunfos del Guaco, que anotados los lleva en su lista. No se ocupa de gran trayectoria para dejar historia en la pista. Tal es el caso de ese caballo al que llaman el paracaidista. Lo compraron allá en Oklahoma y pronto empezaron a entrenarlo. Su dueño se llama Héctor García, de Zacatecas originario, de un pueblo en la región de Los Pinos que se llama el Espíritu Santo. Raúl Rodríguez, su entrenador, de La Paz, Gran Morelos, Chihuahua. Raúl Junior y Alonso el Gordo. En la cuadra y en los lomos del paracaidista, el famoso Carita siempre anda. Y ahí le va el saludo para Jaime, para Lionel, el Chino y los Chiles Boys. Ahí estamos, viejos. Su primer carrera fue una tercia, ganando con boquete a los Sayos. Cuadra el Rey y cuadra Don Alonso eran los dos partidos contrarios para ser primerizo en la pista. Jugó muy buen papel el caballo. Su segunda en el carril 3R's, en una sexta lo acomodaron los piedreros con el 20-20. Se dice que hasta de faja hablaron, pero con dos cuerpos en la meta, los del paracaidista ganaron. Los de cuadra La Paz agradecen y mandan un saludo al cubano, pues con ellos está siempre puesto. Y al Chiapas es la tierra del coyote, hijo de caballos criollos, dicen que nació en el monte, es un bayo lomo negro, por eso lleva ese nombre. Salió de los matorrales, pero comenzó ganando. Después ganó en Tapachula, a la Selena y al Mango. No tiene estampa de nada, pero es fuerte de sus patas. Tiene pulmones muy grandes, ya
Que salió de Chiapas, al conde Ciudad del Carmen y de Mérida a la gata, a la candón y al sushiate. Antes de irse a Guatemala, allí ya ganó 10 al hilo y respetaron su nombre. Que ya llevaba 14, no había perdido ninguna, hasta que llegó el coyote. ¿Cómo no? Cuando compraron un potro, al de la segunda puerta reclaman sin alboroto. El pago fue en efectivo, billetes uno tras otro. De Oklahoma al Paso, Texas, arriba en una mañana, llegó al rancho 915 el compa Carlos Aldama, porque un caballo ese día iba a estrenar nueva cama. Nada más con verle el fierro pintaba para algo bueno. A ese penco de Oklahoma le apodaron el Veneno. El caballo estaba listo para su tarde de estreno. Ese día 300 yardas la tierra que se marcaba. Desde que tronó la puerta al cazador boqueteaba. De la garza foto finish el chorro documentaba. El carril cuarto de milla era el segundo escenario. Ya listos atrás de puertas el padrote fue al contrario. Sin batallar para nada, otra foto para el anuario.